música del grupo Frasis damos las buenas tardes a todos los asistentes a la sala Nicolás Guillén. Como parte de las celebraciones por la 24ª Feria Internacional del Libro de La Habana, nos reunimos este miércoles en torno a uno de los premios literarios más importantes que se otorga a jóvenes escritores cubanos. La participación de más de un centenar de noveles autores en los distintos géneros literarios durante la edición que hoy premiaremos es la demostración de la trascendencia que han adquirido en el país los premios Calendario. Al regocijo de conocer los premiados en esta edición se une el hecho de ver publicados bajo el sello de la Casa Editora Abril los libros que fueron premiados en la edición anterior y que serán presentados esta tarde. Con nosotros, Abel Prieto Jiménez, asesor del presidente de los consejos de Estado y de ministros. Julián González Toledo, ministro de Cultura. Miguel Barnett Lanza, presidente de la UNIAC. Julián Crespo Vaquero, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Zuleika Romay Guerra, presidenta del Instituto Cubano del Libro. Rubiel García González, presidente nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Javier Dueñas, director de la Casa Editora Abril. Y esta tarde tenemos un invitado especial que es el escritor Tarek William. Bienvenido. Indiscutibles de este acto asisten, además de los premiados, una representación de jóvenes escritores y artistas cubanos, miembros de la Asociación Hermanos Saiz. Para dar a conocer el nombre de los galardonados en cada género literario en la edición de los premios Calendario 2015, llamaremos a continuación a un representante de cada uno de los jurados que tuvieron la responsabilidad de seleccionar los premiados. El jurado en la categoría de narrativa estuvo integrado por los escritores Eduardo Heras León, Laidy Fernández de Juan y Amel Echavarría. Da lectura al acta del jurado Laidy Fernández de Juan. Buenas tardes. El jurado del premio Calendario 2015 en el acápite narrativa, que ya la conductora dijo nuestros nombres, desea destacar el elevado nivel de calidad de los cuadernos presentados a concurso, que hizo más ardua nuestra labor de valoración y selección y que constituye un buen índice de las provisorias perspectivas de la más joven narrativa cubana. Por sus aciertos parciales, decide otorgar menciones a dos cuadernos de cuentos. Pop Art, de Laine Vilar Madruga, de 25 años, quien firmó como Rafudín. De Asuntos Oscuros, presentado por William Blake, cuyo nombre es Eduardo Rafael Corzo Mesa, de 22 años de edad. Por la originalidad en el tratamiento de diversas temáticas, el uso adecuado del lenguaje, muy a tono con las últimas tendencias de la más joven narrativa actual, así como el atractivo empleo de elementos fantásticos, enriquecedores de una visión del mundo que sin apoyarse mecánicamente en el referente real, lo asume desde una perspectiva juvenil muy propia de la Cuba contemporánea, en textos cuya novedosa estructura no violenta en términos de factura y de técnica y respeta la tradicional estructura del cuento, el jurado decide por unanimidad otorgar el premio al libro Maíz que no explota, presentado bajo el seudónimo Sweet Jen y que corresponde al autor Miguel Alejandro Rey Rodríguez, de 22 años de edad.
Gladys Fernández, Amel Echevarría y Eduardo Eras León a los 19 días del mes de diciembre de 2014. Muchas gracias, muchas felicidades a los premiados. Calendario en la categoría de ciencia ficción estuvo integrado por los escritores Gina Picar, Junior Torres, Raúl Aguiar. Da lectura al acta del jurado Raúl Aguiar. Curso calendario de ciencia ficción 2015, acta del jurado. A los 15 días del mes de diciembre de 2014, el jurado del concurso calendario de ciencia ficción 2015, compuesto por Gina Picar, Jonier Torres y Raúl Aguiar, acuerdan por unanimidad otorgar los siguientes premios y menciones. Ahora se supone que lo lea al revés, primero las menciones, ¿no? Bueno, primero diré las menciones. Danzario Mecánico, de los autores con seudónimo Espero, correspondiente a Carlos César Muñoz García del Pino y David Alfonso Armero, por una colección de cuentos donde predomina el humor por encima de sus universos y temáticas heterogéneas, que van desde la ciencia ficción erótica y la ópera espacial hasta los viajes en el tiempo, ya sea en el espacio exterior o en una Cuba del futuro, donde ya la humanidad ha sido sustituida por otra especie. Otra mención al libro Chungamaya, del autor con seudónimo Salvador Orla, correspondiente a Alejandro Martín Rojas Medina, por su original recreación en ambiente cyberpunk de una Habana distópica futura, con referencias intertextuales a clásicos de la literatura como Moby Dick o Cecilia Valdés. Y el jurado decide por unanimidad otorgar premio. Voy a leer primero por qué. Por la original recreación de un universo futuro en estilo distópico, cruzado en sus historias por referencias a diferentes aspectos de la biología, como la inmortalidad, el cáncer, la clonación, los virus, así como otras historias con personajes infantiles, donde se incluyen a los robots, los extraterrestres, y el recurso en ocasiones al humor y la ironía, como en el cuento que da título al libro y que recrea una Habana del futuro, donde la cacería de zombies se ha convertido en un deporte de masas. El premio es a En La Habana es más difícil y otros relatos, del autor con seudónimo Zabulón Antonievich, correspondiente a Eric Flores Taylor. Blanca Felipe y Roberto Viña. Da lectura al acta del jurado Roberto Viña. Buenas tardes. Acta del jurado del Premio Calendario de Teatro 2015. Reunidos en La Habana el día 12 de diciembre de 2014, en medio de un ajetreo cinematográfico, el jurado del Premio Calendario de Teatro 2015, en la Asociación Hermanos Saiz, integrado como presidente por el actor y teatrólogo Roberto Gassio, la investigadora y dramaturga Blanca Felipe y quien les habla, Roberto Viña, acuerdan lo siguiente por unanimidad. Primero, otorgarle mención única con carácter especial a la pieza Obediencia, con seudónimo Reis, y que responde a la autora Elaine Vilar Madruga por resultar una obra de gran imaginación y eficacia, con una compleja estructura que, apegada a referentes cinematográficos y de intermedialidad, presenta un juego escénico con un resultado sugerente. Por último, se le otorga el Premio Calendario de Teatro a la obra Sub
enviada con el seudónimo Jacob y que se encuentra firmada por Alexandra Santiesteban Rodríguez por ser una pieza original que recurre a una excelente subversión del lenguaje teatral, mundo distópico que con un discurso entre lo poético y lo político propone una representatividad contemporánea, mediática en ocasiones sin que por ello exista una ruptura con una tradición escénica. Así conste, firman la presente los miembros del jurado. Gracias. El jurado del premio Calendario en la categoría de literatura infantil estuvo integrado por los escritores Enrique Pérez Díaz, Eduardo Encina y Edith Barante. Da lectura al acta del jurado Enrique Pérez Díaz. Buenas tardes. En las ciudades de La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba, este lugar ha dado tan integracionista y por los medios más modernos como los emails, celulares, teléfonos y transmisión del pensamiento, nos reunimos en diciembre, los tres mencionados, y decidimos conceder mención al libro El Acuario de Onfar, que fue presentado por Flip, después diremos quién. Por ser un cuaderno que ahonda en lo esencialmente humano, afianzado en procedimientos eficaces de la literatura universal, como la utilización de personajes de animales para tratar temáticas trascendentes como la amistad, la fidelidad y la resistencia. Desde una prosa fluida y eficaz, en la historia se perfilan y desarrollan personajes sólidos y convincentes que se mueven en la obra, creando situaciones donde se equilibran lo lúdico y lo dramático y se obtienen resultados muy eficaces. Y esa obra fue firmada por Lady González Amador. Felicidades, Lady. Y este mismo jurado decidió conceder el premio al manuscrito La sombra de los almendros, que corresponde a, diremos después, por tratarse de una lograda obra que, pese a su punto de vista de narrativo tradicional, sin estridencias o pretensiones de innovar, evidencia un depurado estilo para contar un argumento convincente, referido a un pasaje histórico en la Isla de Pinos de la época prerrevolucionaria, y es por demás un libro que trata ejemplarmente las relaciones familiares, escolares y el proceso de iniciación de su incipiente adultez en un adolescente capaz de descubrir desde el plano emotivo y vivencial la violencia, la muerte, la desigualdad y el horror de un mundo que apenas entiende, y también el amor, la magia de la naturaleza y auténticos valores humanos como la tolerancia y la solidaridad. Y esta obra correspondió a Daniel Sayas Aguilera. Firmamos Edith Barante, Eduardo Encina y el que les habla. Muchas gracias. El jurado del premio Calendario en la categoría de ensayo estuvo integrado por los ensayistas Jorge Ángel Hernández, Ariel Camejo y Karel Cisfalcón. Da lectura al acta del jurado Jorge Ángel Hernández. Buenas tardes. El jurado del premio Calendario 2015, compuesto por los intelectuales que acaban de mencionar, luego de leer la totalidad de las obras presentadas y sostener un intercambio deliberativo por correo electrónico, bueno, correo electrónico, teléfono, nos faltaron palomas mensajeras, acuerda, primero, reconocer el nivel de los trabajos concursantes, con acercamientos serios, objetivos y profundos a diversos temas de necesaria actualidad para las ciencias sociales cubanas. Y segundo,
otorgar por unanimidad el premio calendario 2015 correspondiente a ensayo de ciencias sociales al libro. Aquí verán que los títulos de ciencias sociales nos ahorran las explicaciones de por qué damos el, parte de las explicaciones de por qué damos el premio. La Nación Secuestrada, Machismo y Racismo en la Política Migratoria Cubana 1902-1933, que corresponde al autor Dairon Oliva Hernández, por la solidez objetiva con que se desarrolla un tema de suma vigencia para el imaginario cubano de este siglo XXI, así como por los valores investigativos que apoyan una redacción fluida y ajustada al tema. Y firmamos los tres. El jurado del premio calendario en la categoría de poesía estuvo integrado por los escritores Roberto Manzano, Lina de Feria y Luis Yusef. Da lectura al acta del jurado Roberto Manzano. Buenas tardes. Siendo la tarde del día 10 de diciembre de 2014, se reúne el jurado del premio calendario de poesía 2015, integrado por los poetas Lina de Feria, Luis Yusef, Roberto Manzano, y después de leer y analizar cada uno de los cuadernos de poesía participantes, arriban unánimemente a los siguientes acuerdos. Primero, conceder mención sin orden de prioridades a los siguientes cuadernos. Criatura, que resultó ser del escritor Osmel Almaguer Delgado. Al cuaderno Sobre el asfalto desierto, un ave con sed, del escritor Carlos Manuel Álvarez Rodríguez. Y otorgar premio al cuaderno titulado Nacido Muerto, enviado al concurso bajo el seudónimo El Inmortal, y que al abrir la plica resulta ser Heriberto Machado Galeano, con los valores artísticos presentes en el conjunto de textos organizados con notable coherencia y elaborados con vigor expresivo, precisión de lenguaje y autenticidad psicológica notable. Y firman los jurados la presente acta. Muchísimas felicidades a todos los premiados y con el reconocimiento a todos ellos queda abierta desde este momento la convocatoria para los premios calendario 2016. En ellos podrán participar escritores de hasta 35 años de edad que no hayan sido premiados con anterioridad en este certamen, en el género por el que presentarán su proyecto de libro. Para esa edición, cuya convocatoria queda formalmente abierta desde hoy, se concursará poesía, narrativa, ciencia ficción, ensayo, literatura infantil y teatro. Los detalles de la convocatoria se podrán conocer en todas las casas del joven creador del país o a través del sitio web del arte joven cubano www.hs.co. Cada año constituye un momento muy especial la presentación de los libros ganadores en la edición anterior del premio calendario. Textos que ven la luz bajo el sello de la Casa Editora Abril y que serán presentados esta tarde por la escritora Aida Vara. Invitamos a sus autores a acompañarnos en la mesa. En esta ocasión se presentan 6 títulos. Trilogía Sucia de Manhattan, narrativa, Abel Fernández Larrea Berriz. Por favor, si pudieran ir subiendo. Amnesia del Infierno, teatro, Roberto Viña Martínez. En un lugar de la mancha, literatura infantil, Randall Machado. Ventana tropical, poesía, Karen Bofill. Dentro de la boca del lobo, ciencia ficción, Denis Murdoch. Ser hombre y difícil ser negro, masculinidad y estereotipos raciales en Cuba, 1898-1912, ensayo, Michael Colón, quien se encuentra cursando maestría en España. Para presentar todos estos libros, ya con nosotras aquí la narradora Aida Bar y los autores de los títulos.
Como ustedes comprenderán, hacer la presentación de 6 libros en un acto como este es realmente un compromiso difícil. Yo asumí que ustedes tenían más interés en comprar los libros que en escucharme a mí. Por tanto, voy a hacer una presentación más o menos breve. Pero antes de hablar directamente de los libros, yo quisiera hacer un pequeño comentario acerca de los premios literarios. Porque todo escritor sueña con ganarse un premio, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguno, o será muy raro, el que diga que nunca quiso ganarse un premio. Pero muchas veces uno quiere ganarse un premio por las razones equivocadas. Si a veces quiere ganárselas porque necesita dinero, a veces quiere ganárselas porque piensa que el premio, sobre todo eso, que el premio lo va a convertir en un gran escritor. Y yo quisiera que reflexionáramos un poco acerca de que los premios dan fama, que pueden dar fama, pero sobre todo, más que fama, dan visibilidad. Cuando usted publica un libro que no tiene un premio, la gente lee el libro para ver qué dice, pero cuando usted publica un libro que gana un premio, la gente va a ver si el libro es tan bueno como para merecerse el premio. De manera que ganarse un premio implica una responsabilidad, y eso pasa hasta con los premios Nobel. Cuando se da a conocer el Nobel, la gente va a buscar los libros de ese autor, porque algunos Nobel no son conocidos en todas partes del mundo y hay quien piensa entonces que no lo merece. Ahora, el premio Calendario es un premio que tiene una característica especial, es un premio para menores de 35 años. Yo tuve la curiosidad de anotar a partir de las notas de contracubierta las edades de los autores y todos están entre 28 y 32. Hay un caso que se pasa, pero el promedio están ahí, 28 a 32. Cuando tú tienes un premio así, en el que concursa la gente joven, ese premio no solo le da visibilidad al autor, le está dando visibilidad también a la literatura producida por los autores de menor edad. Y ya eso es muy interesante, porque es como asomarse a un pronóstico de la literatura del futuro. Es decir, a conocer nombres, este es un premio que visibiliza autores que se supone, no todos, no siempre es así, pero en este caso tenemos varios autores que tienen muy pocas publicaciones, incluso el autor de ciencia ficción, ¿cuál es el autor de ciencia ficción? Creo que es su primer libro publicado, es decir, un autor inédito, cosa que es muy buena, felicito. Son autores que están comenzando la trayectoria literaria y por tanto esto nos permite avizorar las capacidades y posibilidades que tienen para su carrera literaria. Y como yo trabajé como editora mucho tiempo, y eso es un vicio, eso no se quita, cuando yo me leía los premios calendarios, yo un poco que estaba mirando esto de ver si hay cambios, si se aprecia una nueva tendencia, debo decir que nueva tendencia, no, lo que comprobé una vez más, que nuestros escritores jóvenes tienen un gran dominio de los recursos literarios. Yo creo que si de algo puede estar orgulloso este país es de la cantidad de cursos, mecanismos, iniciativas, formas de capacitar, de dar entrenamiento a nuestros artistas en sentido general, y sobre todo a los escritores, que permite que un escritor muy joven, un escritor inédito, pues se mueva con soltura, presente un libro que ya uno no dice, esto es un escritor con talento, pero que está muy verde. No, no, hay realmente un dominio de los recursos expresivos. Y lo otro, que yo creo que ya es un signo de la literatura que viene, con la que ya está incluso, es la aplastante influencia del audiovisual. Cuando uno leía los libros antes, la gente de mi generación, uno sentía sobre todo las influencias literarias, ¿no? O sea, uno veía todo el tiempo un diálogo con la literatura. Ahora, el diálogo con el audiovisual está prácticamente en todo. Yo creo que es lógico y que es bueno, en la medida en que nuestra literatura logre también dialogar y no meramente incorporar
lo que nos ofrece el audiovisual. De manera que para mí ha sido realmente un ejercicio interesante, atractivo y provechoso hacer esta lectura de todos estos libros en tiempo récord y en planes. Porque los libros me los acaban de entregar, están recién salidos del imprenta. Voy a comenzar por En un lugar de la Mancha, de Randall Machado, que es uno de los más jóvenes, que es un libro de poesía para niños, muy lindo, muy buenas ilustraciones. Es una pena que los poligráficos no se acaben de enterar que el papel bond, con esta cantidad de páginas, se le puede hacer un lomo, para que no se abra así. Pero es un libro precioso y es un libro de décimas. Creo que solamente hay dos poemas en todo el libro que no son décimas. Sí, son epigramas. O sea que están en la sección de epigramas porque realmente no son epigramas. Bueno, es un libro de décimas, un libro que tiene un lenguaje ingenioso, que hace un acertado uso del humor, va a recurrir a las parodias, a las alusiones, al juego de palabras, en un lugar de la Mancha. Esa Mancha no está con minúscula por error. Es porque no se refiere a la otra Mancha, sino a la Mancha de este entorno marino, que es exactamente el contexto de este libro. Una de las cosas que más me gustó y que de inmediato me hizo pensar, y por tanto lo digo porque no siempre las ilustraciones orientan sobre los libros infantiles, es que este libro no es para niños pequeños. Este es un libro para mí, para niños preadolescentes, es decir, de más de 10 años. ¿Por qué? Porque un niño menor no va a disfrutar y apreciar los ingeniosos juegos que se hacen en este libro. Uno de los cuales, de los que más me gustó, fue el montaje que él hace. La primera sección del libro es un periódico, el periódico Maremoto, y él comienza por hacer un montaje de los titulares del periódico. Y por supuesto los titulares son también una décima, y entonces cada uno de esos titulares va a estar desarrollado en poemas. Y hay algunas décimas que están puestas como si estuvieran en prosa, pero en realidad son décimas. O sea, hay que leerlas encabalgando los versos. Y no están en versos, están en prosa. En fin, es un libro que yo pienso que van a disfrutar los niños que tengan esta edad. Explota el universo marino, algo que no es tan frecuente entre nosotros. Y también hace reflexiones. Yo pudiera decirles que es un libro que ayuda al niño. A mí me parece que los libros tienen que divertir a los niños y por otras razones aprenden cosas, ¿no? Pero como es muy importante por la cosa didáctica que se diga, la formación del niño y los valores y todas esas cosas, yo les quería leer, anoté la página, y es el 18, para que tengan una idea. Que el libro, aparte de divertir, también nos da mensajes y dice, por ejemplo, este poema se llama Comienzan las vacaciones. Todo está narrado desde el mar, entiéndase. Llega el verano, la gente nos invade, nos expulsa, y toda el agua convulsa tiene un sabor diferente. A refresco efervescente, a la caracol magullada. Así fue el año pasado. Comienzan las vacaciones y tenemos dos opciones. Una, ser pez. Dos, pescado. Es decir, el contexto real está presente en el libro, pero, repito, no de una forma didáctica, sino sencillamente en poemas que lo que buscan es jugar con el humor, jugar con elementos conocidos de estos niños que son mayores, digamos, y hacen mucho uso de los juegos de palabras y de los peces. Va a estar todo el tiempo jugando con este mismo, digamos, entorno, y establece un diálogo constante con otros textos literarios, cosa que ya veíamos desde el título. También incorpora personajes y demás. Es, repito, un libro para disfrutar, un libro fresco, un libro que demuestra que la décima no es esa estructura inamovible que solo puede referirse a determinados temas, sino que la utiliza con mucha libertad y pienso yo que con muy buena fluidez y un acertado uso del humor, como ya les dije. Voy a pasar entonces a Ventana Tropical, porque seguimos con la poesía, pero aquí cambiamos de signo completamente. Ventana Tropical de Karel, que ya es un poeta que tiene más trayectoria, ¿no? Va a presentar justamente lo contrario.
porque esta poesía de adultos es una poesía tensa, escueta, inquisitiva, pero que tiene en común con el otro, por lo menos, que violenta la sintaxis y encabalga los versos para desautomatizar la lectura. O sea, este es un libro que uno no puede leer tranquilamente. Este es un libro que cuando uno se enfrenta al poema tiene que leerlo con concentración, porque, repito, no es la sintaxis acostumbrada, porque los versos no están partidos de una manera cómoda y uno tiene que extraer el sentido de esas estructuras que el autor nos propone. Va a someter a escrutinio animales, hombres, paisajes en secciones que el libro establece para asumir la desintegración del sujeto lírico, cuya percepción fragmentada se condensa en su propio cuerpo contemplado al otro lado de las persianas de su ventana tropical. Porque este es un libro que habla justamente de eso, de la fragmentación, de la atomización. Yo les traigo, para que tengan un ejemplo de a qué me refiero, este poema que dice: de la cantera todo se transporta a la ciudad. Las casas se levantan con lajas de tierra arrancadas, recortadas, como piezas de Lego para centrar a un niño autista. Las casas se levantan para que la gente muera sola en ellas, porque aunque dentro todos meneen los labios y los ojos, aunque en la casa todos hagan el amor bajo la tierra, están en una imperceptible antesala del futuro. Si a la cantera se transportara la casa, la ciudad, si dentro de ella fuera yo la miniatura del mundo, tal vez no transcurriera tan falsa la existencia. Como ustedes ven, todo el tiempo vamos a estar asistiendo o presenciando un universo dividido, un universo escindido, un universo que se puede armar como las piezas de un Lego, pero que al mismo tiempo no se siente que se integran realmente, sino que están segmentados, como cuando se contempla un cuerpo a través de las persianas de una ventana. Es un libro donde se aprecia intensidad, donde se aprecia talento, donde se aprecia una concepción del mundo y una espiritualidad que sabe expresarse. Paso entonces a Amnesia del Infierno, de Roberto Viña, que también es un autor que tenía publicado un libro antes, ¿no? Bueno, Amnesia del Infierno se incorpora a la ya ampliamente representada literatura carcelaria, porque se desarrolla en una cárcel, con la utilización de sus códigos en cuanto a tipología de personajes, situaciones y parlamentos. Hay presencia del humor, sobre todo en las escenas iniciales, pero que no quepa duda de que estamos ante una pieza de teatro de la crueldad, y la forma predominante del humor es el sarcasmo, que sí está presente hasta el final de la obra, con un efecto de intensificación más que de aliviar el clima de extrema violencia que se desarrolla en las acciones. Maggie Mateo destaca en la nota de contracubierta el valor de la memoria y de la posibilidad de borrar lo vivido, y es que el tópico de la amnesia, que se utiliza recurrentemente en la obra, actúa en dos sentidos. O sea, por un lado, la ley de la omerta, es decir, aquí lo que pasó se olvida porque nadie va a hablar. Y por otro lado, la necesidad de olvidar para sobrevivir. Entonces, es una obra donde se dan los recursos del teatro dentro del teatro, donde hay juegos escénicos, donde hay escenas muy violentas y personajes que pienso yo que dialogan con toda esta, yo creo que ya bastante abundante producción de literatura con el tema de la cárcel dentro de nuestras letras. Y realmente es una obra de mucha intensidad dramática y que alude a situaciones fuertes que tenemos en nuestra sociedad, y en algunos casos también pienso yo que hay un intento de dialogar con el teatro en sentido general, en su sentido más universal. Ahora, hay una gran afinidad entre este libro premiado y Dentro de la Boca del Lobo, de Denis Murdoch Morin, que también desarrolla buena parte de su acción
ocasión en una prisión, pero esta vez una prisión del futuro, porque este es el premio de ciencia ficción. Probablemente sea el menos experimentado de todos los premiados en cuanto a que esta es su obra inicial, su ópera prima, y en un género tan difícil como la ciencia ficción, algo en lo cual yo pienso que le ayuda, que es ingeniero mecánico. De hecho, yo creo que sin conocimientos de la técnica, uno le resulta difícil hacer ciencia ficción. Ahora, esta es una historia muy bien estructurada, que pienso yo, que no tengo ningún conocimiento de ingeniería, que maneja bien la tecnología. A mí me parece convincente, por lo menos, la forma en que la maneja. Y de hecho, uno de los problemas que yo a veces he sentido en la ciencia ficción cubana es que es más cercana a la literatura fantástica que a la ciencia ficción como tal. Este es un libro que yo considero que sí podemos decir que es de ciencia ficción. Y yo le quiero proponer al autor que busque la manera, ahora que ya por fin estamos borrando barreras en ese sentido, de que esto llegue a Hollywood, porque te van a hacer un guión de película inmediatamente. O sea, esto es una película sin ningún problema. De hecho, la obra de teatro también, es decir, también tiene esas potencialidades, por lo menos, ¿no? Ahora, se toma como base una apasionada historia de amor, miren ustedes si puede ser convertida en filme o no. Y tomando como base esta historia, la novela refleja con mucha eficacia tópicos tan traídos y llevados como la envidia, que en este caso, como estamos en la sociedad del futuro, la envidia tiene que ver con la obsesión por ser el otro. Como ustedes comprenden, en un mundo del futuro, ya cuando uno envidia a alguien, puede tratar de aspirar a suplantarlo, es decir, a convertirse en ese alguien. O sea, las maravillas de la tecnología nos permiten todo eso, ¿no? Además de eso, está presente lo que yo llamaría como tópico los efectos de la adrenalina, es decir, esas escenas de suma violencia que hacen que los seres humanos hagan millones de cosas, sobre todo cosas violentas, las escenas de golpes que hay en las películas. Bueno, aquí tenemos varias escenas muy, muy impactantes, y sobre todo algo que me parece que también expresa las obsesiones que tenemos en el mundo moderno: la permanente vigilancia sobre el individuo. O sea, estos son individuos que se saben vigilados todo el tiempo y que tienen que eludir esa vigilancia o incluso aprovechar esa vigilancia. El mundo del audiovisual se hace presente, además de todo lo implícito en todo esto que les he dicho, de manera muy explícita en personajes y códigos del manga, del anime. Y fíjense que esto es muy llamativo, ¿no? Porque para mí, esta presencia de personajes y de alusiones a elementos del manga, incluso a las monedas, por ejemplo, que se utilizan, al dinero que se utiliza en estos mangas, a mí me parece que es un guiño para la gente de su generación, que es la generación de mis hijos. Pero evidentemente, no sé si por su decisión o por la del editor, le pusieron notas a todo eso para que mi generación sepa de qué se trata. Yo agradezco mucho las notas, porque realmente sin ellas hubiera estado perdida completamente. Esto es, repito, una novela que va a gustar muchísimo a los jóvenes, que yo, que no soy tan joven, disfruté, y que nos va a presentar un mundo. Ahorita estábamos comentando allí la cosa de la distopía, es decir, todas las predicciones del mundo son tremendamente tétricas, tremendamente duras. Bueno, esta no es la excepción, pero la historia está muy bien narrada, y yo le auguro a su autor una larga trayectoria o una buena posibilidad de convertirse en uno de nuestros autores realmente destacados, suponiendo que entienda que el premio Calendario, sobre todo a una ópera prima, no representa una consagración, sino todo lo contrario, una obligación de mantener el nivel que ahí se presenta, y en este caso superar. Bueno, pasamos entonces a la trilogía sucia de Manhattan, de Abel Fernández Larrea, a quien no tengo que decir nada porque ya es bien conocido, ya es un autor que tiene mucha más trayectoria, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí, este fue posiblemente el libro que más yo disfruté por una razón lógica: yo soy narradora. Por tanto, fue muy agradable de leer, pero también porque Abel está jugando en este libro con filmes, con personajes de filmes,
y da la casualidad que eligió a varios de mis favoritos. No tiene mucho mérito, porque son varios de los favoritos de todo el mundo. Es decir, aquí, por ejemplo, abrimos en una escena donde están Bonnie, Clyde, Butch y Sundance. Bueno, Bonnie and Clyde es una película que todo el mundo identifica, Butch Cassidy y Sundance Kid, por supuesto Paul Newman y Robert Redford. Mitos, ¿verdad? Particulares míos también. Están sentados en un bar y ahí arranca todo. Pero todo el tiempo vamos a estar jugando porque ellos vienen de la boda de Jim y Sally. No sé si todo el mundo identifica quiénes son Jim y Sally. Es decir, vamos a tener aquí todo el tiempo los códigos del cine y la literatura se están intercambiando, están entremezclándose, porque no es solamente el del film, el audiovisual lo que está presente aquí. Yo a lo mejor me equivoco, pero yo sentí un homenaje a Cortázar en una sección en que comienzan a mezclarse las perspectivas gramaticales, y la verdad yo lo disfruté tanto en Usted se sentó a tu lado, que es un cuento increíble, magistral de Cortázar, y nunca había visto a nadie que se atreviera a intentarlo. Bueno, pues acá me quito el sombrero delante de Abelito, que lo hizo. Pero además de eso, hay mucho Faulkner, hay mucho Rulfo, es decir, hay todo un juego literario que ya tal vez requiera de un lector más entrenado, o sea, de un lector que pueda aportar su propio contexto de lectura, pero que indiscutiblemente, incluso para los lectores que no puedan identificar esas influencias, es un libro que nos presenta una narración y mucho diálogo, muy convincente, muy bien llevada, muy rica, muy llena de matices, y sobre todo porque tiene esa atmósfera que, sin dejar de ser real, incorpora también la irrealidad, recordándonos que el arte, como decía Machado, es puro juego. Y llego por fin, yo dije que iba a ser breve, ¿no? Espero verlo así, a el último libro, que es el ensayo Es difícil, es fácil ser hombre y difícil ser negro, de Michael Colón. Bueno, este ensayo, que como ustedes vieron, el que van a publicar el año que viene, toca el mismo tema, viene siendo casi como la continuidad, porque este se detiene en 1912 y el otro va a llegar hasta 1933, lo cual indica que es un tema que está recurrentemente trabajándose, y que hay autores jóvenes, investigadores jóvenes adentrándose en este tema. Me parece muy bueno, porque este libro toca un tema tan actual como espinoso: la construcción del estereotipo racial en los albores de la República. Aborda igualmente cuestiones de género, pero profundiza menos en ellos, y hace un excelente acopio de información sobre este asunto. Él presenta a los principales estudiosos, hace una síntesis de sus planteamientos y resalta algunos de los elementos que incidieron en la formación del Partido Independentista de Color, o Independientes de Color, y el estallido de la guerrita del 12. Esto que sigue siendo una deuda todavía para nuestra historiografía, porque aunque en los últimos tiempos se ha escrito bastante sobre eso, en realidad lo han escrito, los libros que más han tocado el tema son investigadores extranjeros, cosa que realmente es inaceptable para nosotros. Es un libro interesante por cuanto, repito, hace una condensación de esta información, hace su análisis y su propuesta, y va a aportar la perspectiva de la racialidad mezclada con la masculinidad y con estos estereotipos que todavía hoy en gran medida están vigentes, de manera que resulta una lectura atractiva, una lectura interesante. Pienso yo que hubiera sido muy bueno que trabajara más a fondo la cuestión de género, pero realmente tiene ese mérito extraordinario de adentrarse en ese tema y de tocar el asunto del Partido Independiente de Color, presentando su gestación dentro del contexto histórico, político y social. Yo felicito al autor por haberse atrevido
con este tema. Felicito a, bueno, al jurado que lo premió, a la editorial Abril, que nos está poniendo en la mano 6 textos que nos muestran, repito, el rumbo que lleva nuestra literatura joven. Y realmente creo que son libros que todos los lectores van a disfrutar. En algunos casos tal vez van a discrepar de ellos. Yo discrepé de varias cosas de Michael, pero bueno, esa también es parte de lo que debe hacer un libro, proponer cosas con las que uno discrepe. De manera que espero haber cumplido con mi labor de motivarlos a adquirir los libros más allá de lo que sus hermosas cubiertas y factura presentan. Y ahora le cedo la palabra a los protagonistas de este acto, que son los propios autores. Propongo, bueno, el que no quiere hablar no habla, pero el que quiere hablar sí. Entonces propongo comenzar en el mismo orden en que los estoy presentando, o sea, con poesía infantil. Sí, él sí quería hablar. Yo solo quería agradecer a la Asociación Hermanos Saiz por darnos a los jóvenes escritores que, como decía ella, algunos tenemos uno o ningún libro ya impreso, publicado. Entonces, y también por supuesto a la editorial Abril por hacer de este libro, ponerle estos colores, esta cubierta, y que me guste en particular a mí tanto. Entonces quisiera agradecer, este libro se lo dedico a mis abuelos, Elena y Edilbert, a mi madre, que la quiero grande como el mar, a Carlita y a los gemelos Ángel y Adrián, a Liz Amanda, una sirenita que pronto conoceré, al increíble Darín Sierra y a mi tío Carlos, a él por confiarme el secreto de las aguas. Entonces, como yo no soy muy bueno hablando, voy a aprovechar para leer esta décima que da, o sea, que tiene el nombre del libro. En un lugar de la mancha, en la mancha de un lugar que no se puede borrar, donde todo se avalancha. No me refiero a la mancha del Quijote, ni al manchón que traigo en el pantalón a causa de un anoncillo, ni al lunar en el tobillo de mi perro Napoleón. Siempre que hablo de una mancha, las personas se confunden. Simplemente no se hunden como yo al decirles mancha. Ignoran que algo se ensancha en el fondo y se aglomera. Desconocen la manera que tienen los más pequeños de juntar los sueños y manchar por donde quiera. Muchas gracias. Bueno, aquí pasan la palabra. A ver, Amnesia. Con tanto pseudónimo que tengo, empezar con Amnesia no está mal. Entonces, bueno, buenas tardes, y sí, yo sí quiero hablarle. Este es el momento de los agradecimientos, pero antes que ello voy a dar como un breve preángulo. Y es que un día como hoy, un 18 de febrero, pero del año 2006, hace 9 años, yo tuve mi primer premio literario bastante cerca de aquí. Es un premio que imagino que se siga convocando, espero que sí. Un premio de poesía erótica que era el Farraluque, que convoca la Galería Fayal Jamis. Y el poema, aunque se mantiene hoy inédito, de cierta manera fue lo que dio inicio a esa visibilidad que hacía la narradora Ida Bar con respecto a lo de los premios. Y bueno, fue lo que me dio a mí la posibilidad de cierta visibilidad. Y digo esto porque conozco, en primera por experiencia propia de gente que me lo ha contado, y en segunda porque también lo he leído, que muy pocas veces los escritores encuentran o logran tener durante su carrera encontrar un libro con el cual soñaron. Y al cabo de 9 años y tal, yo debo decir que en realidad Amnesia del Infierno, que se está presentando hoy aquí, fue el libro que yo soñé. Es decir, el libro que imaginé desde un principio cómo sería, y el libro que se ha logrado, me siento muy satisfecho con eso. Entonces, por ello, le agradezco primero que todo a la editorial Abril por la impresión, sobre todo en especial al departamento y al grupo de editores, a Mabel, la jefa de los editores, a Lourdes, que trabajó conmigo personalmente el libro, y a Ladies, que fue también muy importante tanto en la corrección como en la conjugación total del libro. Dentro del libro tiene la particularidad, es decir, este año hubo una particularidad con los libros, y en este caso teatro se une a ellos, y es que los libros vienen ilustrados. Por lo general, cuando uno habla de teatro y dice ilustraciones, piensa más bien en teatro para niños, pero en teatro para adultos suele
concebirse como una aberración. Entonces, yo creo que quizás este sea como que la excepción de la regla, no porque sea mío, sino porque en realidad las ilustraciones que fueron trabajadas por un joven diseñador, Iván Carreira, que está aquí, fueron trabajadas no de un modo literal, es decir, no ilustran literalmente lo que yo escribí, sino que de cierta manera reinterpretan la obra que yo escribí, y por eso me siento entonces también muy agradecido de las tres imágenes que se encuentran dentro del libro. Y bueno, al final, la foto de portada, que la foto de portada en cierta medida va a la dedicatoria que yo pueda dar desde el coto personal que me toca en esta presentación, dedicársela a tres personas. Las tres las sigo teniendo a mi lado, aunque no están presentes en estos momentos. Las dos primeras son, al igual que el joven de literatura infantil, a mis dos abuelas, es decir, a Coralia y a Teté, sobre todo a Teté por las primeras historias. Y la tercera persona es a Suset Cordero, que no se encuentra en Cuba, vive en Panamá, pero que tuvo la gentileza desde el principio de darme la fotografía de cubierta, que es una fotografía del presidio modelo. A eso también quiero hacer nada más que una salvedad sobre la presentación de la maestra Aida Bar, y es a la cuestión de que, independientemente de lo que puedan leer o no, yo sí quiero hacer la salvedad de que aquí sí existe un legado, es decir, por ejemplo, por lo menos un homenaje a cierta tradición literaria sobre la literatura carcelaria, que comprende desde el presidio político en Cuba de José Martí hasta el presidio modelo de Pablo de la Torriente Brau, como a Hombres y Mujer de Carlos Montenegro. Pero también dentro de ellos se encuentran insertadas las lecturas que hice sobre textos de Guillermo Vidal, textos de Ángel Santi Esteban, de Félix Luis Viera, y a todos ellos entonces, de cierta manera, trato de rendirle un homenaje a Pedro Juan Gutiérrez, y a todos ellos trato de que, de cierta manera, queden insertados en esta amnesia del infierno. Si se logra, entonces me daré por complacido. Gracias. Bueno, después de eso no voy a quedar como el malagradecido, ¿no? También tengo que dar las gracias, ¿no? Lo que pasa es que no quería hablar porque hay muchas luces y están ustedes muy lejos. Esto parece en un congreso de la CTC o algo así. Y no me... en fin. Sí, bueno, con perdón a los presentes que sean de la CTC. Sí. Realmente sí, también quiero agradecer la presentación de Aida, quiero agradecer la compañía que tengo aquí en la mesa, que en fin... pudiera ser peor, pero creo que no pudiera ser mejor. Y también a los que hicieron posible este libro, incluso así deslomado, en modo libreta, ya me acostumbré al UNIAC, que le hicieron lo mismo, este Basarena, pasa igual que Karel, que ya le hicieron eso, somos como reincidentes, ¿no? Pero bueno, en general el producto está bastante es bastante parecido a lo que quise. También quiero agradecerle a Jenny, la fotógrafa, Jenny Sánchez, la fotógrafa que me dio la foto para la cubierta. No está aquí, la tengo que guardar en un libro en algún momento. Y bueno, al diseñador, a la editora, en fin, a todo el mundo, al HS, ¿a quién más tú mencionaste? Bueno, a todos esos que él mencionó y otros más. Gracias. No estás obligado. Yo quería agradecer principalmente a las personas que apoyaron durante mucho tiempo, a mi familia, a los escritores que leí, a Andrea Niño, que están aquí muchos de ellos, principalmente a Josh, que si no hubiera leído Pésimo Smartphone no hubiera escrito nada, a los negros que están por ahora, a todos ellos. Gracias a ella, está muy nerviosa cuando me vieron que ya me iba a presentar el libro, porque he leído muchas cosas y he aprendido mucho de ella. Está demasiado nervioso y se siente extraño estar aquí porque no me acostumbro a hablar a la gente tan lejos y eso, se siente extraño estar aquí. Y gracias por estar aquí. Cuando hay libros como estos al alcance, así es que vayan a comprarlos.
Muchas gracias por estar aquí, muchas felicidades a los que hoy ven sus libros ya publicados, a los premiados, y seguimos en la feria.